Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. En esta hora, yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da en esta hora de darle gracias por la vida, por la salud, por poder mirar este sol maravilloso, poder sentir este viento, por estar parada enfrente de su hogar y anunciar a este Cristo bendito que me ha dado tanto bendición a mi vida. Primeramente me salvó, me perdonó, me lavó, y eso es lo más grande que la persona puede experimentar, porque el Señor nos habla y nos invita que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Pero este nuevo nacimiento no quiere decir que volvamos a nacer al vientre de nuestra madre, sino que todo lo contrario, sino que un nuevo nacimiento espiritual, porque nosotros el Señor nos creó cuerpo, nos creó alma y nos creó espíritu. Y el mundo busca satisfacer su lado espiritual con cosas materiales y no encuentra la felicidad. Puede tener profesión, puede tener casa, puede tener auto, quizás doble casa, una casa en la playa, puede tener muchas cosas materiales, puede tener su familia, todo con vida, con salud. Pero aún así hay algo que el ser humano necesita y que aún así no se siente satisfecho, ni contento, ni alegre. Y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único que puede habitar en nuestro corazón y darnos la alegría, darnos la paz, la tranquilidad que Él solamente la da, porque dice, yo doy la paz como el mundo no la da. No es algo momentáneo, sino que algo que pase lo que pase en nuestras vidas, vengan las dificultades, vengan problemas, vengan las tribulaciones, enfermedades, el Señor nos da una paz para enfrentar todas las cosas, porque Él está con nosotros. Y yo le quiero hacer una pregunta, y es que si usted se pararía en cualquier parte a predicar o a anunciar a alguien que no ha hecho nada importante en su vida. Porque pararse frente a en una plaza, en una calle, no es porque lo diga yo, es porque es de valiente, porque solamente el Señor ha hecho algo en mi vida. Y eso que el Señor ha hecho en mi vida es más grande que la vergüenza, es más grande que todo lo que alguien pueda sentir. Porque usted me puede mirar, me puede decir mucho otra vez, quizás están pasando el evangélico, siempre hablan, están locos, porque el Señor ha hecho algo tan grande en nuestra vida que nosotros no nos podemos quedar callados, nosotros no nos podemos hacer los locos diciendo que tenemos una salvación tan grande, sino que tenemos que anunciarle que usted, que todavía es tiempo de que busque al Señor, porque la hora pronto llega y nadie la sabe. Si usted supiera que el ladrón viniese de noche, usted estaría preparado para enfrentarlo, pero nuestro Señor va a venir de esa forma. No sabemos ni el día ni la hora, pero nosotros tenemos que estar a cuenta, y es por eso que nosotros salimos a anunciar que hay un Cristo que viene a salvar, que viene a perdonar, que viene a sacar lo que era antes, era la escoria, lo vino a dar, y vino a dar vida, vino a dar salud, viene a darle lo que usted necesite. Pero lo más importante es la salvación de su alma, porque eso no se puede comprar, no se puede pagar, persona que escucha, solamente lo regala el Señor creyendo que Él vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Porque nosotros en esencia, la maldad está en nosotros, nosotros somos de una naturaleza caída. Pero en esta hora nosotros le invitamos a que reconozca que hay un Salvador. Que reconozca que hay un Creador. Y que ese Creador mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros tengamos la salvación. Porque bendiciones materiales todos les podemos contar. Tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado, nos ha prosperado, nos ha bendecido. Pero cuando yo fallezca, no, no se me voy a llevar. Pero más esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Bendito el Señor. No hay como pagarle, no hay como comprarle, sino que viene como un regalo para nosotros. Dice que para todo aquel que cree, y el Señor le invita a usted a que crea en esta hora, que si no tiene esta seguridad de que cuando usted parta del escenario de esta tierra va a ser salvo, si no tiene esta seguridad, el Señor le invita, le hace una cariñosa invitación,
y le dice que a él no le importa su condición, no le importa su pasado, no le importa su presente, no le importa en qué condición usted se encuentra. Le dice: yo te amo, porque yo vine a morir por ti, por amor. Y le invito en esta hora a que le reconozca como su salvador, porque esta salvación es muy grande. Y por eso salimos a anunciar por plaza y por calle de que hay un Dios que vive, de que hay un Dios que responde, de que hay un Dios que sana, de que hay un Dios que salva, y no espera la vida eterna junto con Él. Persona que escucha, dice la palabra del Señor, que usted ya está bajo una condenación por no creer en el Hijo y dije mi Hijo de Dios. Pero el Señor hoy día le da una oportunidad. Ahora que todavía tiene vida, ahora que todavía puede, que mientras esté el hábito de vida, usted puede clamar y el Señor le puede dar la salvación. No le va a dar tardanza porque nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Pero sí nos pide que estemos a cuenta y que tengamos esa certeza en nuestro corazón. Así como cada uno de nuestros hermanos tenemos la certeza en el corazón de que tenemos a este Dios bendito que nos salva. Yo a esos caminos de gracia le invito. Para el Señor toda la honra, toda la gloria de hoy para siempre. Amén. Que se confirme la predicación de nuestra hermana. Cantamos al Señor. Tercera y última estrofa. Tú mismo alcanzado enseña la luz. Requisitos especiales
porque ya el sacrificio fue hecho. Todo fue pagado en el madero de la cruz. Cristo, el Hijo de Dios, es la máxima expresión de amor de Dios para la humanidad. Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida, dio su sangre, para que nuestros pecados fuesen redimidos, para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Estas palabras tal vez pueden resultar anacrónicas en este tiempo, porque la gente está preocupada de otras cosas. Pero hoy día, la gracia y el amor de Dios todavía están sobre este planeta. Y es la hora oportuna que usted reflexione sobre lo que le falta. Reflexione si tiene la seguridad de dónde va a pasar la eternidad. Porque hay una eternidad, déjeme decirlo, en el infierno, y una eternidad con Cristo Jesús, al lado de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿no piensa usted que nosotros somos mejores que usted? Para nada. Fuimos recogidos. Un día fue el Evangelio anunciado en nuestra vida. Cristo nos salió al encuentro y nos abrazó y nos aceptó tal y como éramos. Nos dijo que nos amaba. Nos dijo que no nos preocupáramos. Nos dijo que todos nuestros pecados eran perdonados. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados, porque hay un antes y un después en nuestra vida. Hay un antes de que aceptáramos a Cristo y hay un después. Y déjeme decirle que el tiempo en que empecé a vivir el Evangelio realmente ha sido el mejor tiempo de mi vida. Hemos entregado nuestra juventud al Señor. Hemos entregado nuestro tiempo al Señor, no esperando nada, porque lo hacemos por agradecimiento. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para que todos nuestros hermanos pudieran contarle a usted las maravillas, los testimonios, los milagros que Dios ha hecho. Mucha gente prefiere creer en otras cosas. Abre el diario y quiere tener seguridad leyendo el horóscopo. Va hasta ciertos hombres y mujeres a tener un poco de paz y tranquilidad. Pero la salvación es gratuita. El amor de Dios hoy día está vigente en esta tierra. Lo único que tiene que hacer usted es arrodillarse, buscar un lugar íntimo en su casa, pedirle perdón al Señor, y Dios, que vive, le va a dar a usted en su corazón el testimonio de que le está perdonando sus pecados y salvando su alma. El sacrificio de Cristo no es en vano. Si bien es cierto, sucedió hace más de 2000 años atrás. El Espíritu Santo a nosotros nos guía, nos lleva por los caminos en que Dios quiere que andemos. Por lo tanto, si usted ha escuchado antes el pregón del Evangelio, si antes usted caminaba, se congregaba, asistía a algún culto, y ya no lo hace, yo le invito, porque Dios le ama. Usted no sabe, usted no se imagina cuánto Dios le ama. Hoy ha sido necesario traer a estos jóvenes, a estas señoritas, a este grupo de gente que tenemos muchas cosas que hacer. Pero la salvación no se la puede dar otra persona. La salvación la da Cristo el Señor. El sacrificio en el madero de la cruz, esa sangre derramada, con eso usted tiene acceso a la salvación y vida eterna. No hay más, no hay otro. Usted no tiene que hacer nada, ningún sacrificio, nada. Ya Cristo pagó la cuenta. Cristo pagó por usted un precio invaluable. El precio de sangre de Jesús. Por lo tanto, ¿quién daría la vida por alguien que no conoce? Nadie. Tal vez por los amigos uno puede hacer sacrificios, pero por alguien que no conoce, por alguien que es malo, por alguien que ha pecado, yo creo que nadie. Ahí está el amor de Dios. Ahí está reflejado el amor de Dios para la humanidad. Venga Cristo. No se le va a olvidar nunca esta tarde, hoy día en esta plaza, que Cristo salió a su encuentro. Y su vida va a ser diferente. Se lo aseguro, se lo garantizo. El Evangelio es una forma de vida. Y el Evangelio de Cristo tiene poder.
Así que le dejo invitado a que siga escuchando las alabanzas, los testimonios, pero lo más importante, que abra su corazón al Señor, que le acepte en su vida, que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y le acepte en su corazón. Ahí, de ahí en adelante, usted va a ver que su vida va a cambiar. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea la honra, la gloria, y que de usted y de mí tenga misericordia. Amén. Que el Señor confirme la predicación de nuestra hermana. Palabras fieles y dignas de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. En esta tarde, persona que escucha, siéntase privilegiado de parte de nuestro Dios, que en su gran amor, en su gran misericordia, ha traído a este grupo de evangelistas a este lugar, con el único propósito de decirle a usted cuánto le ama, persona que escucha, con el único propósito, persona amada, de que usted le pueda conocer, de que usted le pueda buscar. Persona que escucha, ya mejores tiempos a la tierra, esta humanidad ya no viene, persona amada. Si usted se da cuenta que los medios de comunicación solo hablan de problemas, de catástrofes, persona que escucha, es porque la venida del Señor ya está cerca, persona amada. La tierra está sufriendo dolores de parto y esta palabra bendita se tiene que cumplir, persona que escucha. En esta tarde le invitamos a que pueda buscar a nuestro Señor Jesucristo, a que pueda reconocerse como pecador ante su presencia, persona amada, más que todas las cosas terrenales que nuestro Dios le pueda dar, persona que escucha, lo único que quiere es salvar su alma, persona amada. En esta tarde le instamos, en esta tarde le invitamos a que usted pueda buscar a nuestro Señor Jesucristo y verá que no se va a arrepentir, persona que escucha, persona amada, no miren poco el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo muriendo en el madero de cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, persona que escucha. En esta tarde le invitamos, le instamos que pueda buscar a nuestro Señor Jesucristo y verá que sus días van a cambiar, persona amada. En esta tarde le queremos hacer esta cariñosa invitación, persona que escucha. Tal vez por año ha venido escuchando este evangelio, tal vez por año ha venido escuchando de que la venida del Señor está cerca y Él no lo ha hecho porque Él todavía quiere que usted aún alcance arrepentimiento. Persona que escucha, le invitamos en esta tarde. Para mi Dios sea honra y gloria de ahora y para siempre. Muchas gracias, nuestra hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único y genito Hijo para que muriera en aquella cruz. Yo en esta tarde alabo a este Dios maravilloso que me da la vida, la salud. Alabo a mi Dios porque Él es grande, maravilloso. Él no se ve, pero sí lo podemos sentir en el aire, cómo se mueven las hojas de los árboles. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por esta oportunidad que Él me da de poder predicar su santo evangelio, de poder pararme aquí, enfrente de esta calle, y decirle que el único que le puede dar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él vino una vez ya a morir a esta tierra como un manso cordero, mas ahora dice que va a venir con poder y gloria a buscar a su pueblo. En esta tarde le venimos a presentar a este Señor Jesucristo, que le ama tal cual está, con todos sus defectos, con todas sus debilidades. Él dio su vida en aquella cruz, derramó su última sangre por usted y por mí. En esta tarde damos gracias al Señor porque estamos aquí predicando este evangelio. A usted, no hagas oído sordo, amigo y amiga, escuche la palabra del Señor y busque a Dios. Mientras pueda ser hallado, no deje para mañana lo que tenga que hacer hoy día, querida persona. En esta tarde le invitamos a que se acerque y busque a nuestro Señor Jesucristo, ya sea en su hogar, en donde quiera que usted se encuentre, búsquele, ore a Dios y pídale si usted tiene algún problema, alguna enfermedad. Lo imposible, Él lo hace, Él puede sanar la enfermedad imposible también. Yo le doy gracias, Señor, en esta tarde por esta oportunidad y para mi Dios que vive sea honra y ahora y siempre. Segundo estrofa. Tu pecado y mal perdonaré. Thank you.
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora me cae la dicha, la honra, la bendición, para hablarle a usted, querido vecino, para entregarle una buena noticia a usted, querida vecina. Este pregón del Evangelio alabamos un Dios real, un Dios vivo, un Dios poderoso, que se merece todo tributo, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Me cae la honra de presentarle a este Dios bendito. Querido vecino, querida vecina, no le está preguntando a lo mejor qué falta puede tener usted, solamente que le acepte como su único personal salvador y va a poder ver días distintos. A lo mejor estás enfermo, estás con la tribulación en tu hogar, todo el mundo te da vuelta a la espalda, estás solo, pero aquí llegó un amigo, aquí llegó un esposo que te brinda esta mano de misericordia. Solamente tienes que hacer un simple paso, que aceptarle como su único y personal salvador a este Cristo de honra, porque Él se merece toda honra, toda gloria. A Él alabamos, a Él bendecimos. ¿Quieres ver días mejores? Acéptale como su único y personal salvador. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Acéptale, querido vecino, y va a ver que todo va a cambiar. Va a haber días mejores. Su salud, su hijo, su familia. ¿Quieres sanidad? Acéptale. ¿Quieres ver días bonitos en tu hogar, en tu familia? Acéptale como su único y personal salvador. Y vas a ver que todo va a cambiar, porque Él es un Dios poderoso, un Dios que transforma, un Dios real. A este Dios bendecimos nosotros, con nosotros lo ha hecho. A lo mejor podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero hay una mano de misericordia que nos ayuda día a día. Vemos el problema con otros ojos. Todo tiene una solución. No te ahogues, porque aquí llegó el agua, vivas. Llegó el agua para tu hogar, para tu familia, para tu vida. Llegó la sanidad. Solamente, como te digo, acéptale como su único y personal salvador. A este Cristo bendito alabo, ya el honro. Y para mi Dios, brindo todo tributo, toda honra, y que de mí tenga misericordia. Encontrará la salvación para su alma, persona querida. Le presentamos el Evangelio del Señor. Le presentamos a toda Jesucristo, el Señor. Aquel que tiene poder para cambiar su vida. Aquel que tiene poder para transformar su corazón hasta ahora, persona querida. Él ha llegado con un propósito a este lugar, que es presentarle su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder para cambiar, para transformar al hombre y a la mujer. ¿Cuál es su condición, persona querida? ¿Cuál es su condición que usted se encuentra en estos momentos, persona amada? Le pregunta el Señor. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Quizás usted en su vida está cansada, persona querida. Quizás en su vida hay dolor, quizás en su vida hay tristeza. Pero quiero decirle que en este lugar, en este momento, se encuentra con nosotros el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y si usted escucha estas palabras y las pone por obra en su corazón, usted va a ser una nueva criatura. Porque lo hemos experimentado en nuestra vida, persona querida. Le hablamos con testimonio estas palabras, persona querida. Le traemos esta palabra para su vida el día de hoy. Venga el Señor hoy, como esto está en estos momentos. El Señor le ama, el Señor le quiere. El Señor le quiere perdonar sus pecados. De ninguna persona que a usted le pueda decir tus pecados no son perdonados, acepto o acepto a otro y Dios te perdona, no. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo, el Señor, porque Él murió con un propósito en la cruz. En la cruz dice que vertió su sangre bendita por redimir a todo el pecador. Así que venga el Señor hoy, persona querida. Hoy el Señor está esperando. Hoy el Señor te ama. Si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino que ábrele su corazón al Señor, persona amada. Y Dios va a tener misericordia de usted. Para mi Dios, que me ha dado estas palabras, para Él tributo, honra y gloria de ahora y para siempre. Que el Señor confirme la predicación de nuestro hermano y le dé muchas gracias a nuestra hermana, la cual trabaja al Señor. Reclamando, confirmando en ese lugar para que el Señor te dé gracias. Sí, Señor, amén.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alma que escucha, en esta tarde, no es casualidad que nosotros estemos parados aquí predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo en lo personal le alabo y le bendigo el nombre a mi Rey, al que vive, al que todo lo puede, porque Él me cambió, porque me ha dado vida, me ha dado salud. Hermano, el alma que escucha, yo le cuento mi testimonio. Yo estuve 20 años consumida en el alcohol, y gracias a mi Señor Jesucristo, que tuvo misericordia de mí, que me levantó, que me dio salud, que me da vida, salud a mis hijos y a mi familia. A Él le alabo y le bendigo su nombre, porque todo se lo debo a Él, nada más que a Él. Arrodíllese a donde esté, en su casa, en su trabajo, donde esté. Pídale con su corazón contrito y humillado. Pídale que Él le concederá todo lo que usted le pida. Porque Él todo lo puede, Él todo lo da. Pídele a mi Señor porque Él es amor. Pídele, alma que escucha, porque Él es el mejor médico que tenemos, nuestro mejor abogado. Él sana cánceres, depresiones, alcoholismo, drogadicción. Pídele a su Señor. Señor amado, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, y para ti sea toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Amén. Señor, confirme el trabajo de nuestra hermana. Amén. Cantamos la alabanza número 13. Alabanza número 13. Ven, alma que llora. Y aquí, en la población verde, tenemos una clase
José Santiago Donato, 29 días. Ahí se realizará una reunión. Ahí hay una fiesta. Y por eso lo estamos invitando. Lo está invitando el Rey de Reyes, el Señor y Señor. Hoy, a las 16:45 horas, un cuarto de las 5 de la tarde, haremos fiesta porque hoy se hemos venido. Haremos fiesta porque el Señor me ha cambiado. Y desde hoy una invitación, no se preocupe. Yo ya quiero una vez en la fiesta de Dios con choros y con pelera. Y el Señor ahí puso calzado, puso anillo, y es una gran fiesta. A estos módulos de gracia los dejamos invitados. Hoy, en cuarto de las 5 de la tarde, población Bulnes, clase de población Bulnes, Santiago Donato del Primo de Dios, para el Señor en la honra y la gloria desde hoy para siempre. Poder, poder. Al poder en Jesús que murió, hay poder, poder sin igual poder en la
En él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece. Más las tinieblas no las sobrellevan. Busca el avance 314. Si hoy en día estás angustiado. De su alabanza y le gusta de muchas gracias a nuestro hermano que le trabaja al Señor. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Oh, gloria al Señor. Primeramente, persona que escucha, este grupo de jóvenes viene a presentarle a un Dios que vive. A un Dios que le ama, a un Dios que murió por usted y por mí. A un Dios que cada momento y cada segundo nos da el minuto de vida. Está con nosotros, nos acompaña en este momento. Viene a su puerta a entregarle su salvación. Viene a limpiarle de pecado. Solamente le pide que usted se arrodille. Puede ser a su habitación. Y le diga: Señor, soy tu hija. Soy tu hijo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor. Hermano. Gloria al Señor. Que Dios entrará en su vida. Solamente ábrele su corazón y deje que entre su vida y verá cambios. Se verán los problemas de su hogar, las enfermedades, porque Cristo es poderoso. Cristo está con el Señor. Gloria al Señor. Con estas palabras, alabado el nombre de Dios, y para darse a toda honra y gloria de esta reparación. Amén. Que el Señor bendiga la predicación de nuestro hermano. Y le doy esta gracia a nuestro hermano que le trabaja al Señor. Acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. En esta tarde, querida persona, le venimos a presentar un Dios de amor, a un Dios que todo lo puede. Yo lo digo por experiencia propia, porque el Señor sanó a mi madre. Ella venía del mundo de afuera, le daban ataques de epilepsia y el Señor la trajo a sus caminos y la sanó. Ahora no tiene nada y gracias a ella y gracias a Dios nosotros y mi familia podemos seguir predicando, porque no porque nosotros queramos, sino porque Dios tuvo misericordia. Acérquese a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Ahora es la hora propicia. Acérquese, acepte al Señor. Él no le pide ninguna riqueza, solamente su corazón. Aquí lo está esperando con los brazos abiertos nuestro Señor. Para el Señor honra y gloria y para amén. Que el Señor confirme la predicación de nuestro hermano.
pero de arriba viene la recompensa. Vamos a entregar este santo servicio con el texto Y yo me alegré. Muchas gracias.